Hola, señoritas. Ahí está, muchachos, tenemos entonces ya la cuarta serie del día. Ya estaba nuestros compañeros, estaba Choquito. Sí, estaba Indo temprano, por acá también. Estaba ahí padre, hacemos el cambio. Así es, muchachos, tenemos todavía una serie más, así que rápidamente arrancan ya con Smokey, también los tipeos correspondientes, ¿no? Ya Ame, Duracho, dándose los tips, el cariñito antes de empezar la partida. Ojo que he ido por la faceta de la zona temporal. Hay algo que sí puedes explotar. Uno, la velocidad de movimiento. Y otro, no puedes utilizar habilidades de traslación durante el efecto de la zona time, ¿no? La zona del tiempo en este caso, que justamente es la que tiene Ame. Si bien es cierto, pues es que tiene mucho que lo apoye, ¿no? Tienes un sniper en la retaguardia, también tienes un visage para lo que es la fase de líneas. Ya lo decía, Red Monster va a ser un poquito tedioso para la escuadra de Extreme. Tienes buena fase de líneas con Gaming Gladiator. Sabemos lo fuerte que es el Ayo con cualquier supo, con cualquier tipo de héroe. Sobre todo en este caso que tienes héroe tanque también. Aparte de Razor, tienes a Lone Druid, un héroe que su crecimiento de HP con su última y sobre todo del True Form es muy bueno, con ramitas nada más y stats. Recordamos, amigos, que sufrió modificaciones a lo largo de los parches. No lo hice, bueno, mi ranked no lo veo casi nunca, pero en competitivo es de temer, ¿eh? Pero no nos vamos a remontar pues a tu ranked, tu tipo. Estamos está bien, perrico. Claro, claro, estamos en el mundial, muchachos. Hablemos de Julio, que de Inmortal bajó a Divino 1. Ya, listo. No, Divine 4 todavía. Ah. No es mucho la diferencia, está bien ahí, no es tampoco tan distante. Lo vemos entonces a XM en la parte central con el sniper y también el señor Storm Spirit de Queen. Bueno, Queen ya lo hemos visto manejar, ¿no? Storm Spirit. No digamos que es de su héroe que le gusta manejar mucho, pero sí lo tiene al menos bien controlado también. Entonces, el duelo hay que ver. No sé si se va a replicar como una anterior serie, un sniper un poco más estático, digamos, como Lorenov lo ha manejado. Sí, puede ser. Es lo clásico, ¿no? Los snipers que no te aportan mucho, a diferencia de Storm, que tiene un poquito más de movilidad. Y veíamos, ¿no? Como Nisha, la anterior serie, ha tenido un poquito más de movilidad y ha tenido un poquito más de facilidad a la hora de ganquear. Ahora, creo que el equipo de Extreme no sufre tanto esto porque tienes esta time zone, ¿no? Del Faceless Void, ya tienes un héroe que puede recliquear desde la parte trasera. A diferencia de eso, creo que puede ser un poquito más el draft para el equipo de Extreme. Ahora, en líneas laterales, en el juego temprano va a ser bastante caótico. Siento que las de picas abajo de Gladiators puede tener también algo más de ventaja en ese aspecto. Tienes también a Tofu con un héroe muy, muy agresivo, ¿no? Tienes Shadow Poison. Ojo arriba, mira Duracho, cómo termina de estar desgastado. Mami, te cuidado. Saludo para Madara. ¡Ja! Diracio, ¿cómo estás? En la parte de arriba, junto con Celery. Bueno, es algo complicado para él. Tienes el Plasma Field. De todos modos, son dos series de avanzada. Shin-Q, en este caso con un Timber Soul. Recordemos, amigos, el damage puro es de temer. Whirling Dead, primer punto en la habilidad. Cuantos más árboles te encuentres cerca, mucho mejor es para él. ¿Qué mejor para ir en contra de un héroe que trata de siempre estar escondido, como lo es este Ayo, a manos de Celery? De todos modos, trata de mantener esa raya, pero no se puede arriesgar demasiado. No tiene puntos en el Reactive Armor. Posiblemente su segundo punto sea en el Timber Chain, tratar de ser algo más agresivo. No es que tenga una gran armadura el Timber Soul al comienzo, pero dándonos cuenta de que acá, más que todo, es el daño mágico de Plasma Field hasta que te puedan colocar. Ni siquiera con un Static Link te pueden complicar las cosas porque puedes utilizar el Timber Chain y te escapas de buena manera. Igual, XXX puede robarle la velocidad de movimiento si es que le va por un punto en la primera habilidad, pero también tiene lo que es el escudo, ¿no? El Gribis, sí. El Grips Cap, Gribis ese. Gravekeeper's Cloak. Ese mero, sí, sí. Pero Shin-Q igual es un jugador que te maneja cualquier cosa, ¿no? Puede ser bastante disruptivo en el tema de la línea, entonces hay que ver también si es que va a decantarse por netamente daño puro de este Whirling Dead junto con el Timber Chain, o es que, como tú dices, no tener un puntito en el Reactive Armor, jalar un poco más la marca también. Lo que vamos abajo, ojito con Ame, el jugador, ¿no? Dios por muchos, también leyenda. China, el señor Ame va a tener, decíamos, una línea quizás un tanto compleja, pero para serte sincero, creo que está sobrellevando muy bien el Spirit Bear encima, ¿no? Esos dos Bash le han dolido de todos modos al Spirit Bear de Ace. Aún así, bueno, se está guardando un puntito. No sabes si darle al Roar o dar un puntito más al Spirit Bear. De todos modos, se lo está guardando. Recordamos, amigos, que cuando le das puntito, se invoca como que un nuevo osito, ¿no? No te recupera toda la vida, pero por lo menos el incremento de armadura de HP y sobre todo de daño base es importante. Cuidado nuevamente contra el Ame. Ojo con esto. Time Walk para retroceder. Right Bomb.
para las manos de ellos. Recordemos que comparten un poco de atributos y esto es muy útil, Yulito. Las cosas se ponen tensas. El equipo de Extreme Gaming tratando de pelear contra Gaming Gladiator. Ahora sí, en uno contra uno. Este es el mejor de dos. La fase de grupos ha comenzado de International 2024. ¡Gózatelo! Mis amigos, ya en esta cuarta serie, primer día de transmisión de esta fase de grupos. Ojito con Tofu, también la agresión de DY retrocede con el Icarus Dive. Muy precavido, ¿no? No quiere evitar al menos el rugby también de parte de este Ace, el Spirit Bear bloqueando el campamento. Lo clásico, ¿no? Evitar al menos esa ventaja de los chicos de Stream. Dímelo. No, no, la agresión de parte de XM. Sí, bueno, está ahí llevando con unos cuantos las hits. 5 las hits para ser certeros, ¿no? Sí. Diferencia. Aprovecha mucho el hecho de que el rango, cuando quieres acercarte a las hitear, le colocas el charnel, tienes las tres cargas de todos modos, y en la parte de arriba presionando poco a poco. XXS junto con Shin Q y esto Timber Swow, tratando de colocar contra la torre a la escuadra de Gaming Editor, por lo menos en la parte de arriba de Irakio. La idea es que no mates a Dirakio, y creo que es muy difícil teniendo a Celery. Tendrías que acabar primero con el Ayo para evitar justamente toda esta regeneración. Ya decía Stinger, ¿quién cura el Ayo? Cuidado, esa desliza, esa es la acción. ¡Dímelo, Yulito! Ojito, en la parte de arriba también vienen las cargas de Salah Samson. Son 3-4 cargas, el daño bastante elevado también, pero viene la curación por parte de Celery. First blood a favor de Dirakio. Y sí, claro, aquí el enfoque es malísimo. Yo creo que deberían irse por el Ayo porque tienes daño puro dentro de Timber Saw y tienes también el daño de Razor del Visage. Oye, también no tiene miedo alguno. Shin Q quiere un poco más de acción, pero cuidado, la curación no es elevada. Timber Chin encima logra emitirlo. Y Shin Q parece que podría caer en el embate, pero tiene el se va a dar la vuelta. Ojito con esto. Creo que tiene Willing Dead también. Está buscando la baja. Duracho, cuidado con el daño. También consigue Willing Dead. Finalmente consigue también la baja. Solo Sánchez. ¡No! ¡Tampoco! Logra sobrevivir. ¿Qué pasó ahí, Cutipo? Por poquito, amigos. Falla muy bien diviado ese Timber Chain. No conecta. Y al final, eso fue un verdadero problema, Yolito, para justamente el Timber Soul. 2 kills en la zona de top. Arranca muy bien la escuadra Gaming Editor. Murió alguien más en la zona de abajo. Ah, bueno. Ya había muerto, mientras que Ame todavía en cuestión de las hits está un poquito atrás, está bastante atrás en comparación de este Londrit. Oye, pero es una buena cantidad de Knights, mira la cantidad de Knights. Sí, 21 está 21. Primero, al menos en la tabla del Denied. ¡Auch! Faceless Void tiene apenas 16 las hits, no le está yendo tan bien en la línea. Es una línea bastante compleja porque incluso lo que comentábamos hace un momento, es un Shadow Demon muy agresivo, te mantiene al margen, te molesta con la disrupción también, logran denegar de buena manera, Shadow Poison. Yo me mantengo en la idea. Arriba tienes el Grave Chill. La primera habilidad para meter slow sobre Celery, para mí deberían irse sobre Celery. O sea, es un objetivo muy frágil, más aún teniendo el daño puro que tiene Shin Q. Pero te vas a comer el Static Link del Razor. En primeros niveles yo lo haría, ¿eh? Oh, cuidado en la parte de abajo, sí, por eso es divino. ¡Ah, mentira! En la parte de abajo, amigos, el Fénix de parte de DY termina cayendo al final. Es que ¿sabes cuál va a ser el problema? Que no va a poder salir XXS, creo yo. Habló de leyenda, exclamó leyenda, sí. Exclamó en leyenda 1, está bien. Rico, no. Era ancestro P, full duplicada, full Fede de abajo. Es lo que hay, amiguitos. Las fichas del mal, como ya no me Fede, muchachos. Bueno, 3-1, decíamos. A ver, la verdad es que en el juego temprano, el Static Link tampoco te iba a calar mucho. Entonces creo que el llevarte bajas, porque claro, te llevas, digamos, la baja del Ayo y dejas al Razor muy expuesto y con un miedo en el cual no pueda tampoco quedarse tanto en la línea. Ya ahora, claro, tienes una mayor cantidad de niveles en la línea y es ya mucho más difícil. Pero en el juego temprano era, para mí, tratar de lanzarse sobre este mismo Ayo. Tofu ya termina por llevarse también la runa de Wisdom. Shin Q lo propio también, cuidado en la parte de arriba. Ojo, Willing Dead también, solo Samchin. Mira, bastante elevado. Fíjate cómo empieza a sacar al perrito, a pasear. Y Duracho ya mucho más confiado. El perrito saca a su perrito, dices. Claro. El Razor es la mascota del Ayo y el Razor tiene su propia mascota. Claro, es la conexión. Rico, pa. ¿No? Está bien, está bien. Bueno, al final de cuentas, lo que te estaba diciendo es que tenían que haber aprovechado. Creo que primer nivel, segundo nivel era muy condicionante. Ahora ya está mucho más difícil por la curación que te otorga también Celery y los puntos del Static Link también de este Razor, que va a jugar de manera mucho más aguerrida, mucho más osada. Rotación de Shin Q, una parte central. Cuidado con el daño también de Charlotte. Ojo con el este Storm Spirit, que está obligado a salir. Está haciendo una labor espectacular, Exem. Ya, ahora, el problema para mí es que Shin Q necesita un poquito de niveles, ¿no? Para ser algo más resistente. Después, no tienes stuns acá. O sea, no hay buen... Un disable, ¿no? Notable por parte del equipo de Extreme Gaming. Tiene, si bien es cierto, lo que es el robo de velocidad de movimiento. Cuidado el Charnel también. Disrupción utilizada. En problemas puede estar. Amigos, XM. No. XM al final termina matando sus copias malévolas. Y Queen, que no se lanza. Mira cómo aguanta en la zona de medio. Static Remnant. Otra vez explota.
Pero no es suficiente. La tierra no sigue presionando en la parte de arriba. XXS tiene que verse obligado a retroceder. Pero salta. Oh. Ese Fail Ball queda en la parte de arriba. Y es que abajo le han estado dando y no consejos, como diría Taudinho. Sí, tenía que llegar al menos lo que... ¿Viste cómo en la parte central muy imponente entra ShinQ para evitar el gankeo sobre Sniper? Y claro, o sea, como bien lo comentaste, no tiene un lockdown tan certero el equipo de Extreme, pero tiene héroes que son completamente imponentes y logran retroceder. Al menos fíjate la presión ya del primer objetivo estático de la parte central. ShinQ junto con XM terminan por llevarse la torre. Y es que claro, es un Storm Speed que bueno, aprovecha parte de la jungla para poder recuperarse en economía y quizá ya en un futuro tratar de hacer algún gank en alguna lateral. Tiene que aprovechar también eso. Fíjate qué provecho. Ya a lo mejor el almuerzo anticipó. Qué rico. Qué rico. Como diría Red Monster, qué rico. Uy, es una buena cantidad de network, ¿ah? ¿Eh? Y muchísimo. En cuestión de tabla, mira, se posiciona tercero en la tabla de network para este Razor. No la podía molestar. Cerca de la tier 1 también es muy complicado tratar de gankearlo, ¿no? Sí, sí. Aparte de la regeneración que ya mencionas de parte del equipo de Gaming Editor, Extreme va a necesitar comprar espacios para su Failed Boy. Oye, pero está bastante atrás. Wow. ¿Nivel? No, nivel 6. No, es que se ha quedado nivel 5. En cuestión de network está muy está abajo del offlaner. No hay, bueno, hay 900 de diferencia junto con su support, pero el problema más grave que tienes es que el Storm Spirit se va a activar. El Sniper no tiene con quién hacer el juego ahora mismo. Todo el espacio que le vas a dar a Ame para recuperarse, tienes que cuidar muy bien las estructuras para que no puedan cazarte tan sencillo cerca del bosque. Claro, lo que están ahora mismo es sacrificando un poco lo de Ame y dándole espacio a este XM. Y ahora tiene que, en los siguientes minutos, revertirse eso, tiene que ser el Sniper que juegue con el equipo y darle el espacio a Ame también correspondiente. Queen, en la parte del triángulo, también farmeando. ¡Ojo, qué rico, sabroso! Ya empiezan con la ganancia de economía. Vemos también a las de picas, que tiene 45. Denights, rompe el récord de más Denights en este torneo de momento, porque es primer día, ¿no? Fase de grupos. Claro, claro. Primer día. Es en el momento en el cual... Se ponen las metas, ¿no? Las vallas altas. Pero es que sí, sí lo está poniendo bastante alto. 45 denies. Algo que solamente puedes hacer con un Leon Druid, posiblemente. Pero dominando la línea, cuidado en la parte de medio. Queen acaba de revelar invisibilidad. Wow, sale nuevamente. Ese va Lightning en toda la cara, amigos. ShinQ a punto de caer. Daño mágico. Toma. Para que me respetes. Y el daño right click pesado de parte de Queen. Le consigue con un 4-1 a la escuadra Gaming Gladiator. Asegurándose, no, reafirmando su superioridad en este early game. Sí, de momento ya muy tranquilo, ¿no? Prácticamente está free farm este Ace. Y esto es complicado porque el Druid en el meta, ojito, que es bastante complejo en la parte de arriba. Cuidado con Duracho, también pone encima. Age of Storm muy atento, cerca también a XXS, cerca a ver si es que pueden hacer algo con el Time Zone. Pero para mí que va a faltar daño y a ver si la recuperación de parte de XM también. Y esto es bueno, esto es bueno. Junto con el Sniper ya podrían hacer algo más al respecto e irse tal vez a lo mejor por el mismo... Ayo retrocede, reagrupación de cuatro jugadores en la parte de arriba. Ojito con el equipo chino, tipo. ¿Qué estamos viendo, hermano? Claro, es que quieren conseguir las estructuras para garantizar un poco más de network y darle espacio a este Fail Boy. Claro, si los dejas muy tranquilos, si no le tomas estructuras, el equipo de Gaming Gladiator va a sentirse con la soltura de poder iniciar pequeños pick-offs. Tienes al Storm Spirit de todos modos en tus manos y el Ayo que puede llegar en cualquier momento con el Razor. Es un gran combo del cual se tiene que cuidar el equipo de Screaming Gaming y llevar esto en late game. Sabemos que el Fail Boy es un héroe de late game. En el early mid vas a tener al Sniper, aunque va a depender mucho. Ha salido bien de la fase de líneas, ¿ya? Pero no sé si esto te garantice poder pelear de manera tranquila. Cuidado la patada arriba. ¡Túmelo, Yulicho! Pero ¿y ahora qué haces con Ace, Cutipo? O sea, Ace está tranquilo en la parte de abajo. Se está privando. En la parte del río también, XM. Retrocede, buena intención de Queen, pero no suficiente cerca a ShinQ. ShinQ, no con un support convencional, vamos a decirlo, pero está haciendo su labor correspondiente, ¿no? Darle la protección a los cores en lo que su medida del héroe le abastece. En lo que le permite. Me gusta muchísimo lo que está haciendo ShinQ. Ahora, ¿cuánto tiempo puede aguantar? Recordemos que su debilidad es el combo mágico y tiene su Storm Spirit, así que va a ser crucial el timing que pueda manejar el equipo de Extreme Gaming. De todos modos, XXS en la zona de medio, seguido por el Talisman, Fail Boy de Ame, han tomado la tierra en la parte de top, pero tiene que encontrar el espacio necesario. Está expuesto en la línea, en la zona de top. Tofu se mueve junto con Queen. Hola, señoritas. A ver si es que puede hacer algo. Abajo está ShinQ simplemente dando también información, ¿no? Viendo si es que hay campamentos por ahí estaqueados, aunque se encuentra también cerca el Sniper XM. Pueden poner el ojo, ponen guard muy agresivo el equipo de Gladiators en la zona de abajo para darle mucha más tranquilidad a las de picas, que es el héroe con mayor cantidad de valor neto en este punto. Se va a lanzar también Queen. Cuidado con el reinforce también. Ahí remanente de por medio. También el daño bastante bueno. Intenta darse la vuelta y aparece con el reino kit por la parte tercera. Que daño es elevado. Desaparece por el sniper. Oye. Bueno, pero ¿qué pasó, mi hermano? Dímelo, hermano. Acaban de colocar disrupción. Le quiere salvar la vida. Muy buena iniciación por parte de este Shadow Demon. Sin embargo, la superdome toda la cara. Quiere terminar cayendo, amigos. Fue el Razor. Se también escapando totalmente. Solo la a punto de explotar. Lo consigue explotar en el último momento.
se quedó totalmente solo. Llega Ex en uno contra uno. Ex también regresa a la partida. Payless Boy tratando de llegar por el lado derecho. Shinkyo le acaban de correr el área. Problemas ahí, se las de pica. Puede poner la cara, trata de golpear. Todos contra uno. Todos contra uno. Resista. Resista, pero no es suficiente. El equipo de Extreme Gaming Cholo lo hizo. ¿Cómo lo hizo, papu? El equipo de Gaming Gaming Cholo sufre 5 a 5 el encuentro. Eso te pasa por meterte con mi zona. Tremenda zona lo hizo caer también un tipo. Casi me sacó. Tremenda, tremenda la zona que también le hizo caer la cartilla. Muy bien, gracias, Cutipo. Pero, oye, aquí la distribución de daño en el tema de la teamfight bastante bien ejecutado, creo yo, a mi parecer. Entonces, creo que aquí es donde dices, oye, ¿de qué nos ha servido Londres que esté Free Farm? ¿De qué nos ha servido de que Ace esté tranquilo con, cuando ha terminado de ser acorralado por parte del equipo de Extreme Gaming? Es que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Hay que tener un poquito de cautela porque tienes un sniper que, bien, claro, puede ser, está expuesto, lo puedes matar como tú quieras, pero, a ver, creo que Extreme con ese tipo de combinaciones y el Supernova para mí que ha sido pieza clave, ¿eh? Ahora, ¿no habrá sido muy osado hacer ese dive detrás de la Tier 1 de medio? Osado, dices, o sea. Sí, osado. A ver, ha sido un gank interesante. Estabas claro cerca de la Tier 1. Lo que complicó mucho creo que ha sido la combinación del Supernova, ¿no? El Supernova que no ha terminado de golpear a los muchachos. Y ahí es donde dices, oye, si es que el Supernova termina de explotar, le das habilitación y también se quedó a merced del mismo Londruid. El Londruid no podía hacer nada. Ok, estás en la forma de oso. Tienes buena cantidad de HP, pero estás acorralado con 4 jugadores. Entonces, al final de cuentas, no te sirve de nada en lo absoluto. Y lo decíamos, va a ser un trabajo en el cual XM ha tenido la ventaja al principio, pero ahora es momento que Ame se dé los espacios como está teniendo ahora mismo en la parte de arriba. Ame ya está farmeando, está teniendo ya un poquito más de tranquilidad para poder elevar al menos esta economía y a ver si es que en un futuro también se vuelve mucho más letal. Y en juego tardío, Faceless Boy también es de cuidarse, ¿no? Sí, va a sacar el Velo Discord, va a ir por lo que es el Garin Sharp, perdón, XXS por otro lado, mientras que tanto el Sniper como el Faceless Boy después de esa pelea, bueno, Sniper sobre todo se ha colocado segundo en la posición de Network, sin embargo, Ame en realidad está bastante, bastante quedado, o sea, se ha quedado mucho en el Network, va por su mal Storm para poder recuperarse, no sé si quiere ir por un Hanomido posiblemente, pero que la partida no le ha ido tan mal en realidad, ¿eh? Cosas de la life, cosas de la vida, y es que en la zona de top está esperándolo, cuidado, llegan los familiares, lo matan para Lion, problema short también, toma para que me respetes, explotaron a la bolita del amor, el corazón roto, y Gaming Editor empieza a perder espacios en la zona de top, amigos, 6 a 5 el encuentro, 16 minutos de juego, este es el Internacional 2024, TI13 para todos ustedes, la pausa respectiva, desconexión total. ¿Qué pasó? ¿Alguien bajó la palanca, Cholo? ¿Qué pasó? A ver, por ahí, ¿no? Parece ¿alguien pisó mal? Por ahí se desconectan los 5 jugadores, muchachos. ¡Los 10! Y está, mira, se quedó congelado el jugador. Mira, se ahí le bajó el internet a todos. Reconectaron, ahí está, tenemos por si acaso la fuente de energía también. Así es. Están atentos, al menos. Hola, señorita. Está bien, ¿no? Ahí Queen dice, Calé. Calé, 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 Calé. Desconexión, por ahí, sí, bueno, sí, de todos los jugadores. Ah, sí, falta que se reconecte justamente el Shadow Demon, Tofu, si no me equivoco. No, gente, no se preocupe, no fue Cutipo esta vez. No fue Cutipo. Esta vez Cutipo no fue el que desconectó. ¿Está bien? Ya sabes, si quieres la mejor conexión eléctrica en tu casa, Cutis Company in the house. Claro, papi, tengo que hacer por ahí. Claro, el Jerry, hay que facturar, ¿no? Pe, claro. Después de haber quemado el timbre de la Gamer House, no sé. Rico, pe. Esa no fue mi culpa. Eso no fue mi culpa, ya, está bien. Claro, ahí luego termina por decirle Cutipo. No, Cutipo se ofrece. Dice, voy a arreglar el timbre. Y termina por quemarlo, pero. Está bien, pe. Viva Evo, viva Evo. Está bien, al final de cuentas termina por. Bueno, compraron otro, ¿no? Sí, ¿qué les va a quedar, pe? No, ya, lo sí, estaba destrozado eso. Pero tú lo has arruinado. En fin, al final de cuentas, muchachos, es lo que hay. 6 a 5 en el marcador, decíamos, donde Gladiators, bueno, ahora sí, dice, oye, Extreme ha respondido a nuestras agresiones, ahora es tenemos verdad que buscar otro enfoque, otra entrada de lo que de y la es, idea. Aquí el right click es netamente de Akio, ¿no? Si bien es cierto, como dices, Ace es una mole, es un tanque, todavía no tiene los ítems necesarios como para hacer estragos. De hecho, el estrago lo hace el Spirit Bear. Vamos a ver qué va a optar posiblemente por un raro fato. Sería interesante ver esto, esta faceta de parte justamente de Ace, pero el Bear, el Spirit Bear, por otro lado, tiene el Malstorm en su haber, ¿no? Sí. Algo más de velocidad de ataque es lo que se necesita para poder combinarlo con el tanque. Y aún así,
se le va a hacer complicado. No hay, como te digo, cadena de estudios, pero el juego con Storm Spirit debería ser la clave para que el equipo de Gaming de Editor consiga un poco más de agresión. La teamfight en la parte de centro no le salió muy bien, pero estamos en otra etapa, ¿no? Estamos ya entrando a lo que es el mid-game, y ahora con espacios más abiertos, creo que es un buen momento para que el escuadra Gaming de Editor suélanse con todo, aunque el tiempo de recuperación de Ame está totalmente expuesto, ¿ah? Sigue abajo, chavos, sigue abajo. Tiene que farmear, Ame, al menos recuperarse. Vamos. Aunque está jugando, mira, con el equipo 4 arriba. Y es un Timber Saw el que está solo, más bien cuidado con Storm Spirit. Podría ser Queen incluso, vienen los familiares, cuidado, la atención. Está acá, en la parte de arriba, creo que sí, Vani roto, patos, finalmente buena secuencia. Viene también en stun, se vuelve en piedra, dos secuencias también de stun, buena retención, pero se empieza a retirar tranquilamente. Sale del rango de peligro y no pasa mayores, buena intención, pero faltaba ahí un poquito más de down. Ahí está Ace, está ahí por el lado derecho, cuidado, le van a encontrar a Chono Dimas. Salta en toda la cara, Supernova, sin embargo, el centro de batalla. Razor por el otro lado, Time Zone, no puede escapar. Este problema, amigo, la organización. Sunrise explota. Explota por la parte izquierda. Y se acaba de confundir de barrio. Este problema. Esta Ame empieza a recliqueo. Toma, matraca. Acaba de tumbar al Spirit Bear. Y se te queda totalmente solo. Ace utiliza el Roar. Nuevamente la historia se repite. Otra vez tú acá. Otra vez tú acá. Es otro Team White. Casi sobrevive, diría yo. Y el equipo de Xtreme Gaming lo buena con fuerza. Y a Cayulito la situación le sale bien al equipo de Rayards. Es que el tema es, la Team Fight, ¿no? La Team Fight. ¿Cómo? El equipo de Xtreme tiene el Time Zone, gastaron también recursos con el Supernova, y acá Gladiators en un desorden, me atrevo a decir, porque no sabían para dónde dirigirse. Dejas expuesto al Undruid, matan al Spirit Bear, y recordemos que cuando matas al Spirit Bear también pierdes una cierta cantidad de HP en el mismo Druida. Entonces ahí le facilita muchísimo realmente el equipo de Xtreme. Lo que sí me sorprende, vas a ver la posición de un sniper que está pegando como si estuviera en su casa. No hubo, o sea, nadie fue por él. No, es que cuando utiliza la Time Zone en la parte derecha, matan al Storm Spirit. Mira, está y solo, no tienes quien te haga el juego en realidad. Y acá el Sunray regenera. O sea, Ame se enfoca en afrontar la batalla contra Ace. Porque claro, lo puede hacer, tienes el timing para poder reagruparte, reposicionarte, mientras que Razor no puede hacer mucho más, no tiene suficiente right click en esa partida. Queen es el encargado de hacerte el juego, el amague, el que tendría que haber saltado en contra del Super antes de que coloque el Supernova, pero la escuadra de Gleaming Gladiator sabe que a estas alturas de la partida no puedes pelear dentro de una Supernova, sobre todo si no hay nadie que lo golpee. Bien colocado, primero desgastas, o sea, obligas al Storm Spirit a estar mal posicionado, y luego encuentras a los dos Supers en el lado derecho muy cerca, y el Sniper no. Me gustó mucho lo como XM se ha buscado el espacio, refugiándose mucho en B6 y también en Ame, como que diciendo, oye, denme pasito, se puso en el medio y empezó a disparar todo lo que tenía enfrente. Cuidado en la parte de abajo, ojito con topo, también pone la disrupción, roto patos, buena secuencia, prepara también hasta 7 de 5 y la bolsa. Está muerto topo al cementerio, mega kill también por parte de XXS. Retrocede, güey, pero no puede, no hay nada más que hacer. Ahí consigue el tormento también a favor de Tofu. Pero bueno, ahora es Xtreme Gaming que decíamos, ¿no? Está yendo muy flojo en el juego temprano, pero ya agarra una presencia que hay que temer. Y no hay algo que te pueda salvar. O sea, llegas con el Relocate para ejercer presión y al final eres tú quien se sale presionado. No solamente con la ventaja que has obtenido en la parte de abajo, has tumbado, bueno, te has llevado el kill en contra de Tofu, pero el camino es largo todavía. Sí. Han ganado unas teamfights, sí, pero de ahí a ver estructuras, que sería lo más indicado, estamos todavía hablando de un tiempo considerable. Matt Style para las manos de Faithless Boy, tiene que conseguirlo. Ame sigue atrás todavía en Network, pero se está recuperando poco a poco. Timber Saw de Shin Q. Uy, ¿qué pasó? Se quedó colgado ahí, creo. Ah, se me quedó parado ahí un ratito ahí, pensando en el ítem posiblemente, o haciendo la compra necesaria. No sé si quiere ir por Rod of Vatos, de todos modos el Undruid, y si es que opta ya de una vez el Storm Spirit por ir por una BKB, que lo que le complica en realidad, no tienes una cadena de disable de parte del equipo de Xtreme Gaming. El problema es que Xtreme Gaming se puede plantar a pelear. Yo creo que ese es tu mayor inconveniente, ¿no? Por general, claro, con un Razor en contra dices Static Lane y tú te corres, ¿no? Pero ¿a quién le colocas el Static Lane? ¿Timerso? Ahí les voy. Claro, aparte desatas todo el combo y es como que más bien Gladiator está obligado a retroceder. Sí. Como que se planta, saca Time Zone, saca Supernova, pone Fire Spirit y claro, estará robando daño dentro de Razor, pero es que el ataque speed del Fire Spirit te molesta muchísimo. Entonces dices, oye, es cierto. Entonces, ¿retrocedemos o qué hacemos? ¿Avanzamos o seguimos? Y es donde se le complica bastante, donde agarra mejor posición también justamente Sniper, 4 jugadores en Smoke que tiene. El conjunto de Xtreme Gaming van a buscar tal vez alguna baja en la parte de arriba. Y es que también es tiempo de Roshan, Kutipo. Están buscando a lo mejor también la noche en la parte superior. Veamos si consiguen algo. Hay una runa de escudo cerca del río.
Pero ahora Gladiator se está viendo qué es lo que vamos a hacer. Tal vez algún ítem dentro de Queen podría ser disruptivo. Pero lo que preocupa realmente acá es que Ame ya tiene su maestro, ya tiene su Yasha. Tiene un oye, ataque oye, considerable. Cuidado en la parte de arriba. Atención, cuidado. Ajá, llegó con el bala. Ahí te la acabas de silenciar. El Arquid llega encima también. Phoenix Boy, sin embargo, está bastante cerca. Este Phoenix, muy bueno. Ese Lindner en toda la cara, amigos. Strutbris está muerto. Queen saltó a los brazos de la muerte. Hola, señoritas. Y ahora, búsqueda por parte de Extreme Gaming. No hay punto de referencia fuerte para poder pelear. No has tomado la tier 1 de la zona de top. Has tomado la tier 1 en la parte de medio y en bottom lane. Pero justo decides pelear en la parte de top. No sé si bien pensado por parte del equipo de Extreme Gaming. Bien refugiado también. Este Faded Boy atento para las rotaciones. Y no es suficiente. El Fénix para beneplácito de la escuadra de Extreme Gaming estaba cerca para poder hacerle recuperar justamente esa batalla. ¿Podía haber muerto? Sí, podía haber muerto. Pero la respuesta fue mucho más rápido de lo que esperaba. La verdad que ahora mismo teniendo algunas jugadas muy arriesgadas el equipo de Gladiator tratando de recuperar lo perdido, pero es que no es cuestión de precipitaciones, hay que pensar un poquito con la cabeza un poquito más fría, ver la mejor manera para poder entrar, pero acá ya como la evolución también de Shin Q, ¿no? Una labor importante por el daño que está teniendo con el daño puro el Timber Chain y también este Willing Dead. Es complejo. Ya un sniper, ojito con el Lone Druid, que bueno, se fue por la Echo Saber, por la Gleimir también. Pero es que no lo sé. Siguen farmeando. Está bien lo que está haciendo el equipo de Gladiators. El tema es que, como te digo, la combinación, no sé cómo la vayan a utilizar. Vas a ejecutar tal vez un relocate, pick off sería lo ideal. Descontar a Phoenix, descontar a lo mejor a Ame, un pick off de estos dos, este sería lo ideal para mí, para tener una teamfight siguiente más tranquila. ¿Tú crees que si hubiera ido con relocate, mataban al Faded Boy a tiempo? Es que ese es el problema, tienes que timear bien, ¿no? Tampoco tienes, no sé si es que Queen tiene un Arcane Malevolence. Sí, sí, sí. Tratar de hacer algún timing y también el focus. Es que para mí tienes que, es un rompecabezas muy armado el que tiene Extreme. Tienes que sacar piezas para poder recién entrar, digamos, al núcleo de todo esto. Y ya va a sacar la Mantis Style, así que los posibles ganks en contra Phoenix Void no van a ser tan sencillos, sí, efectivamente, ¿no? Luego de eso, no sé si quiere ir por una BKB o se vaya por algo más, ¿no? Complete el Mjolnir, tal vez. O sí, sí, el Mjolnir más que todo. Si es que le pueden dar el Agarin Shard con el Tormentor, pero ya tumbaron el Tormentor, si no me equivoco. Vemos la comparación, amigos. Dirakio junto con Ame. Bueno, Dirakio tiene mucho más cantidad de network, pero es acá, creo, la gran diferencia, el posicionamiento que tiene el equipo de Extreme Gaming. Cuidado, Timber Chain, lo quieren encontrar. Assassinate, golpe de la muerte. No fue en problemas, lo siguen los familiares, el primo y la tía, el sobrino. Ahí viene, amigos, el Zoom. Llega el segundo Stun Rain, que se quema, no puede ocultarse. Y se ha muerto Tofu. Sí. La vida es fantástica. Ahí se quemó, faltaba un poquito de agua. Sí. Como diría ahí, Shushi llama a los bomberos, ¿no? Justito, cuidado, no. Parte de arriba, pone la Gleimer, prende la BKB obligadamente. Queen retrocede con el Ball Lightning, pero compromete la BKB. Este segundo es importantísimo. La primera BKB utilizada de manera defensiva, le has ganado la puesta en marcha porque ya no tiene BKB. Entonces, puede presionar el equipo de Extreme o no, optar Rocha, por rolar. ¡Esa es la idea, papu! ¡Vos lo tenés bien leído, Chulito! Y es que la escuadra de Extreme Gaming, dándonos acá una clase de cómo afrontar contra el equipo de Gaming Gladiator. Ojo, que es uno de los favoritos también. Sí, es de los favoritos del equipo de Gladiator. Pero Extreme también es el conjunto chino más fuerte, así que terminan por llevarse rápidamente. Roshan International para Ame. Se lleva la inmortalidad. Y ahora, Gladiators, gastaste una BKB. Tienes todavía segundos, no vas a poder pelear tan tranquilo. Tienes que esperar a que al menos Queen refresque ya este item. Para mí que tier 2 de arriba, al menos como mínimo, van a tomar el equipo de Extreme. Eso sí es verdad. O sea, pueden presionar perfecto, de buena manera. Ya tienes lo que es la... La Mantis Style, como te decía, puede terminar el Mjolnir. Es bastante bueno para este Phoenix Boy. Tienes más velocidad de ataque. ¿Qué es lo que le conviene? Que salgan más Basher, que proqueen más Basher. Pero también está Tofu. No tienes... ¡Ojo! No hay Elder Lens por parte de Tofu. No hay suficiente rango como para poder salvar a alguien dentro de la Time Zone. Y lo más complicado es que va a ser mucho más sencillo poder encontrar este support. El posicionamiento de Shadow Demon dentro de las teamfights es crucial. No pueden sobrevivir a un embate. Sí. Por lo menos le puedes dar la vuelta a cualquier tipo de embate si es que consigues cubrir muy bien. Ahora, ¿a qué lo vas a cubrir? ¿Tienes a Ace? ¿Se puede mantener solo? Tiene Echo Saber, ¿ah? ¡Ojo, chulito! Tiene Echo Saber el Ace. Mira la itemización que tiene ahora mismo Exem. A ver. Yendo por la Eye of Skadi. Esto complica mucho más porque, claro, la curación de ello no va a ser la misma tampoco. Te reduce la regeneración básicamente del equipo. O sea, esto de una u otra manera en juego tardío, suponiendo que el equipo de Gladiators consiga una presión buena o algún intercambio positivo,
para mí, que al menos en defensa de High Ground, el equipo de Extreme la tiene muy fácil para ellos. Es un juego en el cual Gladiators tiene que ya no tener errores. Tiene que ir muy, muy, muy sí. certero en lo que vaya a hacer. Ahora, se nota la diferencia entre ganar medio y ganar tu off, ¿no? O sea, en medio gana el Sniper. Y con eso claro. el Storm Spirit no puede hacer tanto juego, mientras que en la parte de offlaner, si bien es cierto, gana Ace. Ace no está moviendo el mapa ahora mismo. Claro, es un juego en conjunto, básicamente, ¿no? Es un juego en conjunto en el cual nosotros decíamos, ok, mira, Exem tenía la ventaja en la parte central y es Ame quien estaba sufriendo muchísimo, pero luego se invierte en las cosas y le da espacio a Ame también, en el cual no ha sabido aprovechar. ¿Qué ha hecho Quinn? ¿Ha rotado? Sí, bueno, a las laterales no ha apoyado mucho, al menos en el juego temprano, en el early mid game, no lo he visto. Claro, es que lo ha dominado el sniper en la zona de medio. Entonces llegas llegas al nivel 6, pero y te roban la runa de minuto 6, si no me equivoco, se la termina llevando el sniper. Y vemos el mapa de calor, ¿no? En la zona de medio se concentra la teamfight. Ahora, Quinn, una vez que obtuvo el orco de malévolos, trató de hacer pick-up, pero lamentablemente Extreme Gaming estaba muy, muy dispuesto a reaccionar. Lo hizo en la zona de top, encontraron dos veces, creo, una pelea en la parte, en la zona de medio y en la zona de top, tratando de pelear, pero no lo consiguieron. Se viene la acción, se viene lo bueno. El equipo de Extreme Gaming quiere conseguir este primer encuentro. Gaming Gladiator contra Extreme Gaming, amigos. State International 2024. ¡Go, Azatalón! ¡Dímelo, Yulito! Cuidado, que se viene con Smoke también. Atención con Ame. Va directamente por quien, por el aire. Parece que sí, se empieza a quemar. Cuidado, desaparece uno. Va por el otro también. Solo Swamp. Cuidado con el daño. Bastante elevado. Va por el de China. Con el Time Zone también encima. Cuidado con el Super. ¡Muy bueno! Al último instante son dos bajas del equipo de Gladiator. Sigue la presión también. Cuidado con la Ame encima. Retrocede Ame también, pero va a desaparecer. King va a ser directamente por Dex Excess. Ahora va por las de pica, sigue golpeando, bien, pega, va por el oso, pero también fíjate el rango de parte del sniper, cómo está pegando, tremendo el daño, va a desaparecer, son tres bajas en total. El equipo de Gladiators empieza a sufrir castigo, Cutipo. ¡Brutal, amigos! ¡Brutal lo que se vio en ese último golpe! El Pixel, chulito el Pixel, no consigue la muerte del Fénix, amigos, y sobrevive para colocar la supernova. Habían gastado toda la iniciación, han caído tres, no sabe qué hacer el equipo de Gaming Gladiator. Aprieta la escuadra de Stream Gaming. Utiliza la fortificación, tiene que defenderse. Aún es momento de rendirse. Vamos, 29 minutos de juego, sí, 16-6. El encuentro está tenso, todo en contra del equipo de Gaming Gladiator, pero aún sabemos de lo que son capaces, Yulito. Esto no se ha terminado, no se ha terminado. Mira, Sniper, XM, sin respeto total en la casa. En la casa, Extreme Gaming, mostrándole el juego certero, juego agresivo. Y es que Gaming Gladiator no encuentra cómo responder. Sí, no te ha servido de mucho realmente el farmeo, el free farm que tenía el as de picas, ¿no? Abajo, es como que dicen, identifica muy bien el equipo chino y dice, bueno, oye, a un Londruid luego a futuro no te va a hacer nada si nos reagrupamos. Ha sido un trabajo en conjunto el equipo de Extreme Gaming. Creo que pasó también en la serie anterior, como que decíamos, oye, está medio que free farm también en la parte de abajo, pero es que el juego en conjunto termina de ser mejor. Cuidado en la parte de la derecha, también van por Queen, cuidado con el pobre del el Ayo, va a desaparecer, está en la bolsa, también consigue una primera baja el equipo de China también, pero murió XM, esto es bueno para el equipo también de Gladiator. Veamos, responde en 2 segundos el intercambio. Va a ir por quien ahora, va directamente por el tipo. Eso también de Shinkyu, aguanta bastante, pone solo Assumption, aguanta como un campeón, pero fíjate el daño es elevadísimo, 2 por 2 el intercambio, se compone para volver a la batalla, pero también tiene encima el... hay familiares. Mortal, cuidado con esto, hay familiares también, se empiezan a retirar, pero mientras sigue golpeando el as de picas, consiguen algo más, van por XXX también, van a atrapar al 16, juntan con el daño, pone el Ruan con el entango, lo retiene finalmente, son 3 bajas en total, 3 por 2 el intercambio, favores al equipo de Gladiators. Pero lo que le ha costado la vida de Razor también, bueno, una línea igual. Se le costó de todos modos la línea, y no te has llevado al Fearless Boy, el sniper muere. Creo que fue muy bueno que terminara cayendo aquí para ellos el sniper, que era el encargado de right click pesado de parte de Extreme Gaming, pero tienen que recuperar el mapa. Es algo que no has logrado todavía, por lo menos no has conseguido meterte a fondo en el territorio de Extreme Gaming. En cuestión de wards y sentries, vemos guard defensivo de parte de Gaming Gladiators, es entendible, no le han salido los dos pickups que quería, y el equipo de Extreme encontró la ventana, encontró la apertura, la puerta abierta, ¿cómo se podría decir? El sótano, la cabina, eso. Encontraron ahí. De todas maneras, no se me ocurrieron otras similitudes. De todas maneras, bueno, ya con el arpón las cosas también pueden ser un poco fáciles. Te has llevado una línea así. ¿Qué arpón? Bueno, para el Spirit Bear, básicamente, ¿no? Tratar de que siga golpeando. Es que es lo mismo, O sea, vas a jalarlo y le das apertura a tu mismo oso. Bueno, también. Estás buscando de que tu Spirit Bear haga el daño y, claro. Bueno, tú también te puedes transformar en oso y hacer el Entangle también. Mira, ¿no? La evolución de Ame. O sea, tenía ahí una Demon Age encima. Esto ya es muy, muy peligroso, realmente. Zengyan, Yasha, fíjate, Ame. Tiene ya la Demon Age encima. Va por la MKB y esto, agárrate. Tiene un ataque speed brutal ya con la Mjolnir. Se defiende muy bien con la manta. El Time Zone encaja muy bien en el equipo de Extreme.
no importa. O sea, si bien ha sufrido tres bajas con anterioridad, creo que esa línea ya le favorece un poquito más. Empieza a tocar objetivos, que es lo que se quiere, avanzar de a poco, tomar torres, tomar barracas, cosa que el juego se empieza a cerrar muchísimo más de gladitos, y gladitos esté en una situación en la cual, oye, mira, ¿ahora qué hacemos contra megas? ¿Ahora qué hacemos con líneas presionadas? Creo que ahora el problema más grande que tienes es que, a diferencia de Extreme, Gaming Gladiator no se puede plantar a pelearse, ¿no? O sea, no tienes cadena de stun, por ahí en Electric Vortex posiblemente que te puedas comer, pero una vez que tengas el Orchid encima, vas a utilizar la Manta Style y te vas a escapar. O sea, más allá del Glimmer que puedas llegar a colocarle, creo que tanto el Sunray, que le puede ayudar fácilmente a sobrevivir, incluso las grebas que va a ir por parte del equipo de Extreme, son más que suficientes justamente para darle este sustain. Y estamos hablando solamente del Pellet Boy, no estamos ni siquiera tocando el Sniper. Y el Sniper es el que tiene Right Click también pesado. No hemos visto muchas Time Zone y creo que es que no han sido tan necesarias. Al enfocarte en el Fénix para que no conecte la Supernova, porque sabes que si puede la Supernova junto con el Time Zone, no puedes pelear en ese momento. Claro. El DPS, aparte de la restricción de movilidad, te impide justamente jugar muy bien con Queen a la cabeza y le está costando mucho. Tiene que aprender la BKB aún así. Gaming Gladiators buscando la defensa de la Tier 2. No creo que quieras esperar el siguiente Roshan, que solamente le falta 20 segundos para salir, muchachos. Rico, está Alex Monk del conjunto de Extreme. Van a buscar, parece que está también cerca. Uy, el Ondruido, no. Ojito. El War, Ojito el War. Con el As de Picas, tiene visión, parece que sí, intenta avanzar también cerca a Shinkyu. Cuidado, podrían atrapar al Ondruido y parece que así van a hacer porque está entrando directamente en la zona de farming en los ancestros. Ojito, Timber Chain, Chivas Gun, van a lanzar también Time Dilation encima. Va directamente por el As de Picas, también lo atraparon. Sunray empieza a quemarse, también vienen los familiares. Muy lejos. Esto, un solo Assumption, aguanta bastante, pero no lo suficiente para morir. Va a estar en la bolsa, parece que sí, pero buena atención de parte de King de Topo. Ojito con el daño, desaparece, está en la bolsa, hasta luego, goodbye. Desaparece, llegaba a Relocate, gastaron Relocate, tipo. Oye, pero se lo llevaron al super. Aguanta, Papu, Celery, no, Celery va a regresar. Creo que lo quieren ayudar, va a regresar de la muerte. Bueno, va a regresar a recibir y no consejo, Celery, no. Celery quiere sobrevivir, déjalo vivir, el amorcito. No puede con él, también ha muerto Tofu, Cholo, han caído 3-2 contra el mundo. La Saya no es suficiente, dirá que está en su mapa. Está en simulador de para que no puede defender. Storm Spirit queriendo cortar la línea, pero lamentablemente no es suficiente. Tienen que regresar a quitar esa lea, aunque sea llevarte la lea de Grip. Ha utilizado buyback. Regresa a la acción. ¡Dime, Yulito! Ojito, que con eso también van directamente por la tier 4. Prende la BKB también encima. Cuidado con Queen. Prende que ya gastó este recurso. Va directamente por tier 4. No le importa mucho. Shinkyu golpeando directamente la torre. Ojito, tiene que defender el equipo de Gladiator. Ojito con el daño. También tiene 4 cargas encima. Se van a estar sobre King, sobre el sniper, pero no le importa mucho. Realmente sigue golpeando. Pega y pega. Va por el sexto. Ojito con Roche. No le importa mucho. ¡No! Desaparece Queen. Se compra para volver a defender. Cuidado con el Topo. También solo Sancho encima. Sam Raider. ¿Cómo está pegando el sniper? ¿Cómo está pegando? Va directamente por Queen. Va a ser un debug, mamita querida. Cuidado con el daño. Puede ser Dynamax, se empieza a retirar, pero se terminó con tiempo. Se acabó. GG, Extreme Gaming se lleva la victoria en cuestión de nada. Oye, estuvo brutal. En un abrir y cerrar de ojos. Es que creo que